En el video anterior yo hablé de qué cosas debe cumplir una transformación para que sea considerada una transformación lineal. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes de cómo expresar esa transformación lineal. Yo lo voy a expresar acá de una manera un poquito más teórica con la nomenclatura típica, y acá lo voy a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, a ver, sea t de x y igual a x más y menos x y x menos y. Yo sé que esto es una transformación lineal, ¿sí? Por diferentes razones. Mejor dicho, no por diferentes razones o porque a mí se me ocurre. Porque yo sé, porque lo he comprobado, que cumple con todas las propiedades que se mencionaron en el video anterior. ¿Sí? A ver, esto es el par de valores de entrada, o sea que esta transformación está definida de R2 en... ¿Qué obtengo yo acá? Y obtengo algo que voy a llamar X', Y' y Z'. O sea que obtengo un vector de tres componentes. Va de R2 a R3. ¿Sí? Muy bien. Un aspecto muy importante de esto es cómo pasar de esto que se llama la expresión funcional a una expresión matricial. Si yo tengo la expresión funcional, voy a poder encontrar siempre una expresión matricial para este cálculo, para esto. Vamos a ver cómo. Primero lo planteo acá en forma genérica y después lo voy a hacer con este ejemplo. Y después voy a hablar de esto, que esto aparece y se aplica en todos los ejercicios de parcial. Y ahí ya capté la atención de ustedes, que muchas veces lo único que les preocupa es resolver ejercicios de parcial. Pero yo advertí que con este tema empezábamos a jugar en primera. Voy a tener que saber bien espacios vectoriales, bases, dimensiones, generadores, etcétera, etcétera. Si se saltearon esa parte, los veo mal. ¿Estamos? Así que, tranquilitos, si empiezan a perderse, vayan atrás un par de prácticas y empiecen de ahí. Si ya lo manejan bien, adelante. Bueno, a ver, yo tengo una transformación que va de B en W. Quiere decir que este es mi espacio de salida, mi espacio de llegada. Salgo de un vector que voy a llamar B y voy a caer en un vector W. ¿Sí? Y acá tengo la transformación. Yo sé que el transformado de B para mí es W, que tendrá sus componentes, W, de acuerdo a la dimensión que sea esto. ¿Sí? Acá mi W sería este, perteneciente a R3. Si yo tengo la transformación, puedo buscar una matriz. Cuando digo tengo la transformación, digo que tengo la expresión funcional, esto, ¿ven? La formulita. Esto es la expresión funcional. Si yo tengo esta expresión, entonces voy a poder buscar una matriz A tal que si yo tomo esa matriz de la transformación y con esa matriz premultiplico por el vector B, por este, puesto como columna, voy a obtener W también como columna. ¿Sí? Muy bien. Lo lindo es poder hallar esto. Que es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. ¿Cómo se halla esta matriz? Mire, yo lo voy a expresar así. La matriz de la transformación es el transformado de los vectores de la base canónica, la base E. La base E para mí va a estar formada por una serie de vectores de este tipo.
Si fuera R3, sería esto. Si esta fuese R3. Si B fuese R3. Entonces, voy a tomar el transformado de este, y lo voy a llamar B1, B2 y B3, y pongo el transformado de B1 como columna. Después el transformado del segundo, y lo pongo como columna. Y el transformado del tercero, y lo pongo como columna. Perdón, B3 como columna. Ya voy a tener esta matriz. Pero insisto, esto es un poquito en el aire. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Estos son todos los vectores que están representados en la base canónica 1, 0, 0, 1. Cuidado con lo que dije. Yo dije, son todos los vectores que están representados en esta base, a través de sus componentes X, Y. Después vamos a ver que hay otra representación de los mismos vectores, pero en otra base, que no es la canónica. Y ahí es donde se empieza a mezclar todo. Así que guarda. Muy bien, yo tengo acá esta transformación que me lleva al espacio W, donde también hay una base canónica, pero W es R3. La base canónica esta no es esta misma. La base canónica del espacio de llegada es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En realidad, ahora no necesito esto. ¿Sí? Y lo que voy a obtener es x', y', z'. Muy bien. Con este ejemplo, con esta función, ¿cuál sería la matriz? Esta. Bueno, a ver, el transformado de 1, 0. O sea, cuando x vale 1, y vale 0. Vengo acá. 1 más 0, 1. 1 con un menos adelante, menos 1. 1 menos 0, 1. Ahora voy con el transformado del segundo, ¿ven? Con este. El transformado de 0, 1, ¿cuál es? X vale 0, y vale 1. 1. X vale 0, así que tengo 0. X vale 0, y vale 1, me queda menos 1. Si yo a estos dos vectores, estos, los pongo como columnas, 1, menos 1, 1, y a este 1, 0, 1, tengo la matriz de la transformación. Y es fundamental eso, saber que, si tengo la expresión funcional, puedo llegar inmediatamente a la expresión matricial. ¿Está? ¿Y cuál es la expresión matricial? Bueno, el transformado de XY es igual a A de la transformación por X. O sea, 1 menos 1, 1, 1, 0, 1, multiplicado por X. ¿A ustedes les parece que esto y esto es lo mismo? Miren, voy a multiplicar esta matriz por esta otra, haciendo producto de matrices, fila por columna. Esto es de 3 por 2, y esto es de 3 filas por 2 columnas, y esto es de 2 filas por 1 columna. El resultado me tiene que dar de 3 por 1. ¿Sí? 3 filas por 1 columna. Hago primera fila por columna, es 1 por x más 1 por y, x más y. Menos 1 por x más 0 por y, menos x. 1 por x más 1 por y, epa. Algo falló acá, Houston, ¿eh? Ah, este está mal, ¿ven? Era menos 1. 1 por x, x. Menos 1 por y, menos y. X menos y. ¿Por qué falló? Porque me tiene que dar esto. Solo que he puesto como una columna. Es acá donde yo decido escribirlo en columnas, lo que acá tenía como una fila, como un vector tradicional. Y tengo total libertad de hacer eso. Bueno, entonces, si yo tengo la expresión,
de la matriz, la expresión funcional, busco los transformados de la base, los pongo como columnas y tengo la matriz de la transformación. Y la puedo expresar así. Y si tengo la matriz y quiero la fórmula, hago este producto, ¿ven? Y sale directamente. No hay más misterio ahí. Pero cuidado. Ahora vamos a hablar de el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Que dice que si yo tengo los transformados de una base, sea la base canónica u otra, pero de una base, si yo tengo los transformados de una base de este espacio, entonces la transformación existe y es única. Y esto es lo que aparece en prácticamente todos los ejercicios de parcial. Ese teorema fundamental de las transformaciones lineales. ¿Sí? Si yo tengo los transformados de alguna base del espacio de partida, entonces estoy tranquilo. Yo sé que la transformación existe y que es única. Ahora, si yo tengo los transformados de los elementos de una base, que es la base canónica, ya está, tengo la matriz, hago este calculito, este producto de matrices, y tengo la expresión. Pero, ¿qué pasa si yo tengo los transformados de otra base, de una base B acá, que no es necesariamente la canónica? Voy a tener, cuando yo tenga los transformados de estos, una matriz que no es la matriz de la transformación en la base canónica. Voy a tener otra matriz. Y a mí me van a pedir esto siempre. Esta es distinta de esta. La tengo que llamar de otra manera. La vamos a llamar, en vez de A, llamémosla B. O de alguna otra forma que podamos diferenciarlo. ¿Sí? La matriz A es para la base canónica. Y la matriz B será para otra base. Y corresponde a la misma transformación. Y habrá que hacer un cambio de base o algo por el estilo para llegar de uno a otro. Eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una base B, vamos a escribirlo así. Lo voy a hacer acá abajo, ¿eh? Si tengo un conjunto B de vectores U1, U2, U3, que es base de el conjunto de partida B, y tengo el transformado de U1, el transformado de U2 y el transformado de U3, y son todas las bases, entonces la transformación lineal existe y es única. Y tendré que ver cómo hallar la expresión de esta. No es directamente con esto, ¿eh? Ahora, esta matriz BT, si la llamo así, será el transformado de U1 puesto como columna, el transformado de U2 puesto columna y el transformado de U3 puesto como columna. La idea es la misma, pero normalmente me piden esto. En los próximos ejercicios vamos a resolver este tipo de cuestiones. Si no saben lo que es una base, tienen que ir a ver qué es una base de un espacio vectorial. ¿Está? Porque nosotros vamos a hablar acá de coordenadas alfa, beta, gamma para estos vectores. O en este caso sería simplemente alfa, beta. Esto está en una base B. Bueno, ya en el próximo video hacemos ejercicios sobre este tema.